Él es conocido como Drugo Basto. Está aquí a mi izquierda. Yo le digo Drugo Zappi. Pero bueno, es diferente. Él ha venido a visitarnos hoy día y como ustedes, yo estoy muy contento porque podemos presentar un grupo que ha ido con el tiempo marcando en el ambiente del rock nacional. Vamos a darle la bienvenida al Drugo Basto y él nos va a poder contar la historia completa. Mi querido y estimadísimo Drugo Basto, ¿qué tal? ¿Qué novelas? Muy bien, Carlos. Un placer estar aquí, absolutamente emocionado, invirtiendo los roles, pero feliz de poder estar aquí acompañándote. Qué chévere, que un grande de la música me entreviste. Chévere. Bueno, en realidad esto es algo que estamos pues haciendo hace un tiempito porque queremos de alguna manera impulsar el rock, que ha estado un poco venido a menos, por muchos motivos, ¿no? Pero, y ustedes pues, como los grupos nuevos, están un poco a la vanguardia. Lo lindo de todo esto es que yo he leído un poco la información de ustedes. Ustedes empezaron en el 2003. Empezamos en el 2003 con un único propósito de ser, antes que cualquier otra cosa, una banda diferente, como es evidente. No, claro. Además, ustedes tienen ahí una banda ecléctica y toda una onda, así esto. Exacto. Y un pop, como le dicen ustedes. Under pop. Un bastard pop. Un bastard pop, exacto. Muy interesante, ¿no? Porque hasta los nombres que ustedes han creado alrededor de la música que ustedes hacen es interesante. La música que ustedes hacen está basada en canciones de otros artistas, ¿no? Exacto. Y eso es bien simpático, porque yo nunca los había visto, para serte franco. Hace algunas semanas atrás tú me invitaste a un show que hiciste en un local y era la primera vez que los veía y la verdad que para mí fue, o sea, bastante impactante, ¿no? Impactante, porque, wow, estos patas lo que hacen es, pero muy inteligente, porque ustedes usan temas muy conocidos a los cuales ustedes le ponen ciertas letras, ¿no? Exacto. Debo ser honesto, el propósito de todo este trabajo, además de ser diferente, tiene como objetivo ser pegador, llegar a la gente, ¿ok? Y ciertamente los temas o los títulos que escogimos no son casualidad. Hemos escogido hits que se han dado a lo largo del tiempo para que precisamente la gente pueda engancharse. Delante de nosotros, como ustedes podrán ver, amigos, aquí hay un DVD. ¿Cuántos temas está incluyendo este DVD? Bueno, ese DVD lo hemos lanzado este año. Este es nuestro lanzamiento del 2009. Y tiene 20 videos alucinantes, absurdos e irreverentes. Bueno, me parece muy bien, pero lo importante es que hay 20 videos que mucha gente no los tiene. Exacto. Yo, por ejemplo. Hay 20 videos que están ahí. Esto puede influenciar a otras gentes a hacer cosas diferentes. No digo necesariamente con el disfraz, pero hacer cosas diferentes. Que vayan más allá para generar esa renovación de la que tú hablas. Tú sabes, tú eres una persona de mucha experiencia. El disfraz o el look está muy ligado a lo que es el rock como expresión de arte. Claro, hay un montón de bandas de esa época. Genesis, Jethro Tull, claro. Los mismos Pink Floyd que hacían teatro, en fin. Y eso es lo que hemos querido un poco rescatar. Es duro hacerlo acá, pero ahí vamos dándole y el asunto va funcionando. Yo te voy a decir una cosa, es duro hacerlo en cualquier parte. Y en cualquier época. Porque hay mucha gente que piensa de que no, en otras partes es fácil. No, naranja, guapo. Sí, es. Porque si en el Perú hay 10.000 músicos, en Estados Unidos hay 20 millones de músicos. O sea, tienes... O sea, 999.000, o sea, un montón de gente. O sea, es lo mismo. O sea, sigue siendo igual de duro en cualquier parte. Pero lo importante es que no hay que tirarse para atrás. Hay que seguir, hay que ponerle todo el empeño. Y a mí, yo te conozco a ti, pues, mi queridísimo. Maestro. Y sé que usted siempre le va a poner todo el corazón. Siempre para adelante. Así es. Te quiero agradecer, mi querido Drugo Basto, por estar acá con nosotros. Y espero que esta no sea la primera ni la última. Estoy seguro que no. O sea, nos vamos a ver muchas veces. Y les deseo todos los éxitos, no gracias. Solamente con su música, sino con su DVD. Genial. Y este ejemplar es para ti. Te agradezco. Entonces, para todos los amigos de Noche de Rock, aquí está la gente de los Drugos, el Drugo Basto para todos ustedes. Un fuerte aplauso y ya nos vemos. Un corte y regresamos. Ahí nos vemos.